da 1 si se resta da 0, o sea, partículas de carácter vectorial y partículas de carácter escalar. Ahora, ¿qué pasa si agregamos tres partículas de spin 1/2, como sucede en el núcleo o como sucede en un nucleón, o sea, en un protón, por ejemplo? En un protón, los quarks tienen spin 1/2, son fermiones, y tenemos tres quarks, ¿sí? En el caso del protón, tenemos dos quarks ups y uno down. Y entonces, lo podemos pensar como que primero asociamos dos. Al asociar dos, nos puede dar una posibilidad de 1 y 0. Y después esos dos, que es alguno de esos dos estados, los podemos asociar con estados de nuevo de spin 1/2. ¿Sí? Con estados de spin 1/2. Entonces, las partículas que tienen spin 1 con 1/2, al sumarse, podría ser 1 más 1/2, podría ser 3 medios. O 1 menos 1/2 podría ser esto. 1 menos 1/2, pues pues 1/2. Eso es para el spin total, L. ¿Sí? El número L, que recuerden que ese L viene por las Y sub L, los armónicos esféricos. Para que se hagan una idea. Eso con el caso de spin. O sea, y entonces. En ese caso tendríamos estados o de spin 1/2 o spin 1, de spin 1.5. Spin 1.5 quiere decir de spin 3 medios, o sea, de spin 0.5 o de spin 3.5 para tres partículas. Por el otro lado, la otra opción era 0, o sea, que dos fermiones estén en un estado singlete y se van a unir con otro estado. ¿Sí? Con otro estado de spin 1/2. Y entonces en ese caso sería el momento angular que es 0 más 1/2 en valor absoluto, eso da 1/2, y 0 menos 1/2, esa es la otra opción, y en valor absoluto también da más 1/2, o sea, eso solamente da un estado, solamente da un estado de spin 1/2. Y en ese caso, esto. Entonces también sería un fermión, o sea, porque sería el spin 1/2. Hasta ahí hay preguntas, dudas, comentarios. Eso lo van a tener en la cabeza. Sin mirar un libro, sino así, charladito, como el que está en una conversación así de café de la tarde. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí vamos a compartir. Listo. Y esto era lo que les estaba diciendo. Cuando J a la J, que ya es un estado de dos partículas que forman spin 1/2, se le suma otra partícula adicional de spin 1/2, hay dos posibilidades: que tenga spin, que el nuevo estado, ahora con tres partículas, tenga spin 1/2 o tenga spin 3 medios. O para el caso, cuando dos partículas tienen spin 0, forman un estado de spin 0 y se le adiciona una nueva partícula. Esto solamente hay una posibilidad, a 0 más el momento, la adición de momento angular de 0 más 1/2 solamente da una posibilidad y es un estado de 1/2. ¿Listo? Así que en total tenemos un estado de 3 medios, otro de 1/2 y uno, porque este es el mismo, y uno de 1/2. O sea, en total tenemos tres posibilidades para formar estados con tres partículas. Estamos hablando de los quarks. Y van a formar estados hadrónicos. ¿Ok? Eso es como para recordar. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Eso también lo vimos. Entonces, por ejemplo, por aquí estábamos. A nivel de estados, ¿cómo funciona esto? Estos son los estados, los números del lado derecho, los estados del lado derecho son los estados de las partículas constituyentes, o sea, las que están dentro. Podemos pensar que son los estados de los quarks. Y los del lado derecho sería como por ya el estado más grande, el nucleón, con su momentum total, con su momentum total y su momentum sobre el eje Z. Este es un estado singlete. Este es un estado singlete. Esto que viene con menos, a diferencia del que es una combinación de arriba y abajo, que está en en este triplete, porque son tres. Esto.
Este viene con signo más y aquí está con signo menos. Esa es la diferencia entre el elemento con momento con m igual a 0. Este, los dos tienen m igual a 0. Este tiene m igual a 0 y este m igual a 0. Pero el que es con spin 1 es con más acá, mientras que es el spin con 0 tiene menos. ¿Listo? Eso ustedes también se acuerdan. Ah, bueno, lo van a ver en sus cursos de cuántica. ¿Ok? Listo. Eso también ya lo vimos en la clase anterior. Esto también ya lo vimos. Listo. Esto nosotros nos acordamos que como un estado de tres partículas puede estar en un estado de spin medio. ¿Sí? Esto, pero ahora vamos a cambiar y no vamos a hablar más de spin, sino que vamos a hablar de isospin, que es algo muy parecido. De hecho, el nombre isospin se parece a spin, por eso iso quiere decir parecido, isospin. Y es un número cuántico que apareció y lo propuso Heisenberg por el hecho de que el protón y el neutrón tenían unas masas muy parecidas. Y entonces Heisenberg le asoció estos estados al protón, un medio, y al neutrón, un medio, menos un medio. Estos estados de isospin, por más que se parecen a los de, por más que se parecen a los estados de spin, no tienen nada que ver el uno con el otro, excepto la estructura matemática. O sea, el isospin no tiene absolutamente nada que ver con el spin. Mientras que el spin es una propiedad que me dice la simetría de una función cuando yo roto o cuando yo cambio de sistema de referencia, o sea, cuando yo hago una transformación de coordenadas, el isospin no tiene nada que ver con transformaciones de coordenadas, absolutamente nada. O sea, el spin está relacionado con la estructura tensorial, con la estructura matemática de la función de onda, y sus propiedades se ven reflejadas cuando yo hago transformaciones de coordenadas. O sea, el spin me da las propiedades de cierta función y me dice cómo debe transformar mi función de onda cuando yo hago cambios de coordenadas. Eso es la información que me da el spin. El isospin no tiene absolutamente nada que ver ni con coordenadas, ni con transformación de coordenadas, nada. Es una simetría interna y se parece mucho al spin en su estructura matemática, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pueden haber partículas esto, con isospin. Bueno, como digo, no vayan a confundir esos dos conceptos. Hasta ahí hay preguntas sobre el isospin y el spin. Se refieren esto simplemente el de arriba va a tener el lo que llamaríamos el número m igual a más un medio y el de abajo tiene el número m igual a menos un medio, pero ellos son un doblete y forman una especie de spin-off. Listo. Para los piones, como los piones venían en un triplete, había pion más, pion menos, pion cero, pion menos, pues le pareció muy fácil a Heisenberg ponerlo en un triplete como estos, pero ya no de spin, sino de isospin. Entonces dijo, digamos que el pion tiene, el más tiene spin u, es el, esto, este vector con un m igual a 1, el que es el pion cero, el pion neutro, con un m igual a 0 y el pion que tiene carga menos 1 con pi menos, ¿sí? Eso se le ocurrió a Heisenberg. Listo, y los propuso así. Estos son los estados. Pues aquí donde estamos. Creo que me adelanté demasiado. Sí, acá. Ah, no, un segundo. Eso es donde lo habíamos visto. ¿Acá? Ah, sí. Listo. Hay otras partículas también, que por lo menos este se llama el hiperón. El hiperón. Entonces le pusieron isospin 0.
Entonces dije, esto debe coincidir con algo que llamamos el singlete, pero esto por pura fenomenología, eso fue por adivinando, ¿sí? Adivinando, viendo las propiedades y viendo que de que habían ciertas leyes de conservación, ¿ok? Eso también lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Eso, listo. Pero yo quería llegar acá. Si los quarks les proponemos también isospin, por ejemplo, decimos que el isospin del quark es con un m igual a un medio y el isospin del down es con un m igual a menos un medio. Entonces, un quark que está hecho entre estos dos U y D pueden formar, con tres quarks se puede formar diferentes clases de estado. Se pueden formar con isospin escalar, con isospin un medio y con isospin uno. Lo acabamos, al comienzo de la clase comenzamos hablando con eso. Las posibles combinaciones que habían entre tres quarks, con un medio, un medio, un medio. Los resultados, inclusive puede haber uno con tres medios, o sea, podía ser tres medios, uno, un medio y cero. Eran las cuatro posibilidades que de alguna manera habíamos visto. Ah, no, cero no nos dio. Nos dio un medio, tres medios y uno, ¿no? Creo que sí. Sí. El tres medios es cuando se suman los tres, un medio más un medio más un medio. El uno era cuando cuando hay uno negativo, o sea, menos un medio y los otros dos se suman. Entonces, menos un medio más un medio da cero, más un medio da uno. Eso es cuando, entonces el uno da cuando uno de los dos es negativo. Y el un medio, no, cuando uno de los dos negativos eso da es un medio, porque un medio menos un medio da cero, más un medio da es un medio. ¿El uno en qué situación se consigue? ¿El uno en qué situación se consigue? Habíamos dicho que si adicionábamos dos, podía dar uno. Ah, no, no, el isospin igual a 1 no se, ese no se da. Venga, a ver. ¿Aquí me estoy equivocando? Sí, no, no, había dicho mentiras, el 1 no se consigue, o se consigue un medio o se consigue tres medios, pero no se consigue 1, ¿sí? Ahí ustedes pueden verificar, sumen un medio y un medio, haciendo uno negativo y el otro positivo. Las únicas posibilidades son o tres medios o un medio, no hay más, ¿sí? O tres medios o un medio, no hay más. Entonces, un protón debe tener spin un medio o tres medios. Pero como nosotros sabemos ya hoy en día, el protón debe tener spin un medio y el spin total un medio. Y hay dos posibilidades. Con m igual a más un medio y con m igual a menos un medio. Y el 1 corresponde al protón y el otro al neutrón. Exactamente. Exacto. El protón y el neutrón es con m menos un medio. Listo. Ahora vamos a formar estados con los protones mismos. ¿Sí? Con los protones mismos. Entonces, ¿qué estados podemos formar con dos cosas que tienen un medio? Este tiene un medio y este tiene un medio. O sea, estos venían de armar tres quarks y nos dio así. Ahora, con estos dos vamos a armar también, ¿sí? Entonces, al sumar estos, al multiplicarlos, porque las funciones de onda se multiplican tensorialmente, la adición, pero el momento angular se suma. Entonces, al tener dos partículas con un medio, volvemos a hacer la adición angular. Pueden sumarse y dar un medio más un medio, o sea, puede dar uno. O sea, al poner en un estado ligado el protón con el neutrón, pueden dar como posibilidades uno, porque es uno más uno,
o 1 menos 1, que es 0. O sea, entre los dos, entre el protón y el neutrón, pueden estar formar estados. Con isospín, esto ya no es spin, con isospín 1 o con isospín 0. ¿Sí? Entre los dos. Fíjense que esto es una, esto parece una muñeca rusa. Los tres quarks formaron los neutrones y formaron los protones. Y ahora, los protones y los neutrones, con ellos vamos a volver a formar. Y entonces, dos protones pueden dar un estado de 1C con spin 1, o un neutrón con un neutrón también puede dar un estado con spin 1, pero también protón con neutrón puede dar uno donde el M sea 0, ¿sí? Esto, y todos, en todos los casos, estos es 1, ¿no? O sea, no estamos considerando la opción 0. La opción 0, que es cuando esto es para un medio más un medio, adición del momento angular. La opción 0 es esta, cuando un medio menos un medio, es esta opción, con Pn menos, es el singlete. Fíjense que el singlete, el signo menos respecto al triplete, ¿sí? ¿Listo? La analogía siempre es la misma, estos tres. Pues resulta y pasa, señores, que en la naturaleza nosotros vemos el deuterio, ¿sí? El estado ligado, esto, y que que es un estado ligado de protón-neutrón. Es decir, un protón en el núcleo del deuterio se diferencia del hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un protón. Ya, él no tiene nada. Ahora, hay un estado que es el protón más el neutrón, o sea, que forman un estado singlete. Y pues resulta que en la naturaleza no se ve más, o sea, no se ven estados más o menos estables. No significa que no existan, de pronto sí existen, pero duran muy poco tiempo. No se ven estados estables de protón-protón o neutrón-neutrón. Hay un estado que es más o menos estable, que es protón-neutrón. Como los estados protón-protón están en un triplete, si existiera uno de estos dos, protón-protón tendrían que haber los tres. ¿Sí? Tendrían que existir los tres porque ellos están ligados por una simetría. Y la simetría. ¿Ah? Entre este y este, ¿sí? Sí, el 1 está, el 1, sí, entre el que se resta y el que se suma, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista fenomenológico, es imposible decidir cuál es cuál. ¿Listo? O sea, si usted tiene una partícula, usted no sabe si es PNP más NP o es PNP menos NP. Hasta ahí vamos claro, ¿sí? Ahora, ¿uno cómo sabe que está en este estado y no está en este otro? Este estado viene por la simetría de isospín. La simetría de isospín básicamente dice que si este estado existe, también debe existir este otro PP y este otro NN, si es que el isospín es una simetría. O sea, si es que el isospín es una simetría, las propiedades de estas partículas, de estas tres, deben ser muy parecidas. Ellos puede que sí puedan existir, pero existen por un tiempo muy pequeño y más o menos el tiempo de vida de los tres. Cuando se forman estos estados ligados, seguramente es muy similar, ¿sí? Porque la simetría de isospín, lo que quiere decir es que básicamente no hay diferencia entre un protón y un neutrón. Si no hay diferencia ni entre un protón ni entre un neutrón, eso significa que debe existir el estado NN, eso significa que debe existir el estado PP y eso significa que debe existir este otro estado, ¿sí? Porque si existiera este, si existiera, digamos, el PP, pero no existe
estos dos, entonces eso implicaría que la simetría no existe. O sea, si uno impone la simetría, dice, yo le creo a la simetría. En el momento que yo le diga, yo le creo a la simetría, la existencia de alguno de estos tres estados implica la existencia de los otros dos. ¿Hasta ahí me queda claro el argumento? Sí. Este estado, como está hecho de manera diferente, ¿en qué se diferencian este? El isospín de esto es 1, mientras que el isospín de este es 0. Las propiedades de las partículas vienen como por multipletes, así como en la tabla periódica las partículas vienen, las propiedades de las partículas vienen como por los grupos, aquí vienen como por multipletes. Todos los miembros de un multiplete tienen más o menos las mismas propiedades, ¿sí? Entonces, acá existe esta otra partícula que es hecha de un protón y un neutrón, y uno no puede diferenciar cuál de estas dos. Pero uno sabe que solamente existen un estado ligado protón-protón y que tiene un tiempo de vida más o menos largo, lo suficiente para ser bien identificado en el laboratorio, pero que acompañado a este estado que más o menos dura, no existen estados de protón-protón ni de neutrón-neutrón. Entonces, si es que la simetría de isospín es cierta, la única posibilidad es que el deuterio, que es hecho de un protón y el neutrón, sea el singlete y no sea el estado 1-0. ¿Eso le aclara la duda? Pero no hay estados ligados, pero ellos sí pueden participar en procesos, ellos pueden participar en procesos, y esos procesos tienen que conservar el isospín. ¿Sí me acuerdo? Cualquiera de las tres posibilidades. Puede haber, venga a ver, puede haber, yo puedo colisionar un protón contra un protón. Puedo colisionar un protón contra un neutrón. Y puedo agarrar un neutrón y estrellarlo contra otro neutrón. Ah, como no hay estados ligados, protón-protón, aquí, así, o NN, que sí, tienes razón, aquí no es neutrón-protón, sino NN, neutrón-neutrón. Sí. Gracias por corregirme. Entonces el deuterio debe ser isosinglete. ¿Listo? Sí. Ahora, el hecho de que no existan esos estados estables en la naturaleza no significa que no haya procesos que involucren protón-protón, porque yo puedo agarrar un protón con simplemente que no me forman un estado ligado, o sea, no se amarran, pero yo puedo estrellar uno contra el otro. ¿Sí? Estoy libre de hacerlo. Y si la simetría de isospín es cierta, los números cuánticos de isospín tienen que conservarse. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el protón-protón, protón-neutrón, estos procesos existen en la naturaleza. ¿Sí? Ahora, estos estados sí están muy bien diferenciados. Por ejemplo, el protón-protón, ¿cuánta carga tiene? Tiene carga más 2. El protón-neutrón, si existiera, tendría carga 0. Ah, no, 1. Y el neutrón-neutrón sería neutro. ¿Sí? Entonces, es fácil, por la carga eléctrica, es fácil de diferenciarlos. Entonces, el protón-protón debería tener carga más 2. Y en efecto, el deuterón tiene carga 1, y entonces carga 1 más carga 1, ahí están las dos cargas, se conserva la carga. Y esto, acá, la carga del protón es 1 y del este 0, entonces debe haber carga 1, el deuterón tiene carga 1, listo, perfecto. Y este debe ser un pion con carga 0. Y el neutrón-neutrón es neutro, este tiene carga más 1, este tiene carga menos 1, perfecto. ¿Sí? Entonces, estos procesos se observan en la naturaleza. ¿Ok? Vamos a considerar estos procesos. Y a ver qué pasa con ellos. ¿Qué podemos, si la simetría, vamos a ver si la simetría de isospín puede decir algo respecto a estos procesos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, fijémonos en las funciones de onda. ¿Sí?
Ya que para el isospín del deuterón es I igual a cero, este es el isospín, la primera componente. El otro es equivalente al número, al M. Acuérdense, siempre acuérdense por la Y es el M, por los armónicos esféricos. Este es el L y este es el M, ¿sí? Y este, de alguna manera, es un reemplazo de la función de onda, Y es el M, ¿sí? Entonces, el deuterón tiene su L, este es como su L igual a 0, ¿sí? Entonces, primero analicemos del lado derecho qué tenemos, protón-protón. Protón-protón. Vamos a analizar primero. Primero analicemos el deuterón con el pi en plus. ¿Sí? Ups. Entonces, este es un deuterón con un pión. Acuérdense que el pión lo asignamos en un triplete. Eso lo vimos dos. Miren, estos son los estados del pión: 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. Llévense, es un triplete. El pión es un triplete. Entonces, esto es el pión 1, 1, este es el pión 0, 1, 0, y este es el pión menos, 1, menos 1. ¿Listo? Estos son los piones. Este es el deuterón, ¿sí? Su función de onda se multiplica tensorialmente, o simplemente se multiplican las funciones de onda, ¿sí? La del deuterón. Cuando estado singlete se multiplica por algo, esto simplemente no le hace nada, porque eso es, usted, miren, para hallar el spin es 0, más 1, pues da 1. Y 0 menos 1 en valor absoluto también da 1. Entonces el L es el mismo. O sea, es 1. Aquí 0 más 1 igual. Y aquí también 0 más 1. O sea, este 0, 0, el singlete no hace nada. Eso es un apéndice. Eso, el apéndice, el estado singlete no forma nada. Así que estos estados finales, tienen exactamente los mismos números cuánticos del pión, del pi 0 y el pi menos, porque el deuterón no hace nada, es 0, 0, no está aportando nada a la suma, al momento angular, o sea, no adiciona estructura el pión, ya que es un escalar perfecto. Al ser un escalar perfecto, la única estructura viene del pión, ¿sí? Listo. Aquí adicionamos el momento angular, listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por ejemplo, aquí estoy explicando para el caso 1, ¿sí? Con J igual a 1, 0, J igual a 2. Profe, disculpe, ¿puede volver a esa y dejarla un segundo? Ah, listo, yo los espero. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario? No, profe. Listo. Entonces, aquí simplemente más o menos el análisis que hicimos ahí mentalmente arriba, ¿sí? Entonces, el caso 1 es este, ¿sí? Entonces, 0, 0 más 1, la adición de momento angular, acá, entonces, el momento angular, recuerden, está entre, el momento angular está entre la diferencia y la suma, ¿sí? Acuérdense eso. Y todos los posibles enteros, o todos los posibles valores que hay en intermedios y que se separen entre ellos por una unidad. Entonces, en el caso 1 es 1 menos 0, porque estamos acá. Este es para el momento angular no importa el segundo, el segundo no importa para el momento angular total. La segunda componente, olvídense de eso. El asunto siempre es entre la primera componente y la primera, entre esta y esta, ¿sí? Aquí sería entre esta y esta, entre las primeras del lado izquierdo. ¿Sí? Y ahí entonces, en el primer caso sería 1 menos 0, menor que J, menor que 1 más 0. Ahí vemos que esto es igual a 1 y que 1 más 0, o sea, ahí simplemente da el mismo estado. Con J igual a 1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Si seguimos con los otros estados, vemos que vamos a obtener es el mismo resultado. Entonces, por eso el estado resultante siempre es 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos sumando con uno que tiene J igual a 0. ¿Eso le aclara para todos? ¿Sí? El M,
El M, recuerde, este es el M, que es el momento, el número cuántico magnético, que es la segunda componente. La segunda componente simplemente se adiciona. Este es 0 más 1 da igual a 1. 0 más 0 igual a 0. Y aquí 0 menos 1 igual a menos 1. Entonces, el segundo número, la segunda componente, simplemente se adiciona, es aditiva, mientras que la primera componente se hace con adición de momento angular, que es con estas diferencias. ¿Eso es claro para todos? ¿O hay dudas, preguntas? Eso ya lo van a ver bien en su curso de mecánica cuántica con todo el rigor del caso, ¿sí? Por ahora, en el aspecto práctico, eso es lo que tienen que recordar. En general, recuerden que el momento angular, a ver, que me preocupa que sientan como que hay algo que no entienden. El momento angular en general, con las primeras componentes de la izquierda, recuerden que los momentos angulares totales va desde la diferencia y después va adicionando uno en pasos de uno hasta llegar al máximo valor, que es la suma de los dos. Eso para las primeras componentes. Es decir, para esta y para esta. Para esta y para esta. La segunda simplemente se adiciona. ¿Hay dudas sobre ese procedimiento? Por eso dije acá, el momento angular lo vamos a utilizar como una receta de cocina. Ese no vamos a hacer toda la teoría de desarrollo del momento angular. Listo. Listo. ¿Ahí ya puedo cambiar de página? Sí, profe. Listo. Los estados posibles. Que estamos acá. Ahora, vamos del lado izquierdo. Ahora vamos del lado izquierdo. En este proceso, acá, tenemos protón-protón. Protón-neutrón y neutrón-neutrón. ¿Sí? El protón-protón es 1-1, neutrón-neutrón es 1-1, y protón-neutrón es exactamente esto. El protón-neutrón, este es parte del triplete, por eso el signo es más, porque él es parte de este triplete, ¿sí? Entonces vemos que en este proceso protón-protón, yendo a deuterón pion más, ¿sí?, nosotros podemos hacer el sándwich del estado inicial, que es 1-1, al estado final, que también finalmente salió 1-1 y nos da simplemente 1. Es fácil, porque protón-protón era 1-1 y deuterón pi más vimos que era 1. Ahí no hay, eso no tiene ninguna sorpresa. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo ahí es que en este proceso, naturalmente este bra por este ket nos va a dar 1. Eso es todo. ¿Puedo cambiar de página? No, profe, un segundito, por favor. El triplete es simétrico. Mientras tanto, me gustaría saber, bueno, ¿por qué en este caso nos centramos en la carga, ¿no? En la carga de las partículas y no en la masa? ¿Acaso si hacemos esto con la masa, se entraría otras dificultades? Aquí, aquí lo que hemos hecho es a ciertos estados les asignamos un número cuántico que llamamos isospin y los identificamos con ciertos estados cuánticos que sean estados cuánticos de isospin. O sea, aquí la física viene del hecho de decir esto es parte de un triplete, esto es parte de un singlete. Identificar una simetría, identificar una estructura matemática. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo,
El hecho de que hayamos identificado, por ejemplo, aquí esto como un estado de un, que hayamos identificado primero al deuterón como un estado totalmente singlete 0,0 y este un pi más ya lo habíamos identificado como 1,1. Eso nos da estructura, eso nos dice que el estado de los dos va a ser un estado 1,1, pero nosotros también por otro razonamiento al protón, al estado protón por más protón, también le asignamos el estado 1,1. El mismo que le estamos haciendo. Pero parte del hecho de que nosotros le habíamos asignado al protón un estado 1/2 y al neutrón, que el protón y el neutrón formaran un doblete, ¿sí? Porque la formación de un doblete, cuando dos dobletes pueden formar estados, con diferente spin, en este caso spin 1 o spin 0. Y entonces son esas identificaciones, es decir, tal partícula debe corresponder a tal estado, a un triplete o un singlete, son las que nos van a dar la física. Pero ojo, esto es algo fenomenológico, hasta el momento no es algo fundamental, es de alguna manera producto de la fenomenología y de un juicio y de juiciosamente identificar partículas con estructuras matemáticas sin que eso implique que haya una teoría subyacente. Simplemente decir, supongamos que el protón y el neutrón forman un doblete que ya vamos a llamar isospin, y que hay una simetría que llamamos isospin y que van a existir unos estados en consistencia. Y veamos si esa simetría funciona. Pero eso es algo fenomenológico. Eso no sale de ninguna teoría. Eso salió simplemente del hecho que el protón y el neutrón tenían la misma masa. No entiendo cuando dice se refiere a la carga, ¿a qué se refiere? Usted dice que a la carga. El isospin va a estar eventualmente relacionado con la carga eléctrica de la partícula. Si a eso se refiere. Bueno, vamos con el siguiente. Eran 3-3. Gracias, Top. Era protón-neutrón yendo a D0, pi0. Analicemos el estado protón-neutrón y el estado D por pi0. Los dos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, para el caso protón-neutrón, en el triplete, él viene dado por esto, con más. A ver, el estado. Ah, sí, el estado protón-neutrón tiene dos posibilidades. Como dijo el compañero. Fíjese, ¿cuáles son las dos posibilidades para el protón? Para formar un protón, un estado ligado protón-neutrón, está la posibilidad 1,0. Y está la posibilidad 0,0. ¿Sí? Están esas dos posibilidades. Ahora, cuando el protón y el neutrón que vienen en el lado derecho, yo no sé en qué estado ellos se encuentran. Yo no sé si es un 1,0 o es un 0,0. La mecánica cuántica me dice que simplemente haga una superposición de los dos estados. O sea, yo simplemente sumo el 1,0, que es una posibilidad que venga del triplete, y que venga del 0,0, que es una posibilidad que venga del singlete, y normalícelo. Normalice significa póngale un numerito de adelante para que cuando él haga el producto consigo mismo de 1/2. Y entonces, como yo no sé si es 1,0 o es 0,0, entonces sumo los dos. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá. Puede ser un estado 1,0, o pues que es del triplete, o puede estar un estado 0,0, que es de un singlete. No lo sé en qué estado estará el protón y el neutrón. El 1 sobre raíz de 2 es para que cuando yo haga el producto interno con él mismo, de 1,
Entonces, fíjense, si ustedes pongan aquí un número 1 sobre A y tomen este, el qué, tomen el qué 1, 0, 0, 0, el, sí, no, el bra, por su respectivo bra. Y se dan cuenta que esto tiene que ser uno de ellos para que dé 1 cuando tome la magnitud sobre él mismo. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo acá? ¿O lo explico de otra manera? De otra manera, haga el favor, profe. Listo. ¿Ahí todos ven el tablero? Sí. Listo. Entonces tenemos, vamos a suponer que es A, 1 sobre A. Y aquí el factor es 1, 0. Más 0, 0. Vamos a hacer el producto de él con él mismo. ¿Cuál es el dual de él? El dual de él es 1 sobre A es conjugado. El dual del 1, 0 es 1, 0. Más el dual de 0, 0 es 0, 0. Y vamos a hacer el producto interno con él mismo, que es 1 sobre A, que es 1, 0, más 0, 0. Entonces, este con este da 1, porque uno los asume que están normalizados. Este con este da 1, pero el 0, 0 con el 1, 0 da 0. Y el 1, 0 con el 0, 0 también da 0. O sea, los cruzados, este A con este 1 sobre A da 1 sobre valor absoluto de A al cuadrado. Y los únicos que sobreviven es el 1, 0 por 1, 0. Más 0, 0 por 0, 0, ya que 1, 0 por 0, 0 es igual a 0, 0 por 1, 0 igual a 0. ¿Listo? Y si está normalizado, el producto interno, ¿cuánto de él cuánto debe valer? 1. Entonces debe valer 1. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí todo es claro? ¿Hay preguntas ahí? Esto significa producto interno. Este es el vector ket. Y este es el bra y este es el ket. Este es el bra y este es el ket. Y son ortogonales. Estos son ortogonales, este es ortogonal. Y entonces el único que sobrevive es el 1, 1 con el mismo y el 0, 0 con el mismo. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a borrar la parte de arriba. Y entonces, fíjese, todo esto aquí es igual. Esto es igual a 1 sobre A cuadrado, 1 sobre valor absoluto de A al cuadrado. Factor, como este está normalizado, 1, 0 por 1, 0, eso da 1. Más, y este como también está normalizado, 0, 0, debe dar 1. Y todo eso debe dar 1. Pero esto es 1 más 1, 2, es decir, 2. Por el valor absoluto de A al cuadrado, es igual a 1. O lo que quiere decir, entonces, que valor absoluto de A al cuadrado es igual a 1 medio, o lo que es igual que valor absoluto de A es igual a 1 sobre raíz de 2. Uy.
Sí. Porque está ahí ese valor absoluto, pasa a multiplicar con el 1 y le queda como dice el cálculo. Este valor absoluto, 2, aquí, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? 2 sobre valor absoluto igual, ¿sí? Sí. Ah, sí, tiene razón. Es que estoy pensando en otras cosas. Sí, tiene razón. Eso. Listo. Y entonces tenemos que el valor absoluto de A va a ser simplemente raíz de 2. ¿Sí? ¿Listo? Ok. ¿Y quién era A? A era el que iba dividiendo el estado. Acuérdense, A era el que iba dividiendo. ¿Listo? De ahí viene esa raíz de 2. ¿Ok? Sí, profe, mucho más claro. Listo, ya puedo cambiar acá. Entonces, por eso esto vale, por eso el A vale raíz de 2. El A era el que iba dividiendo, ¿listo? No, nosotros dijimos que el estado ligado de Pn, que no sabíamos cuál era, debía ser o 1, 0 o 0, 0, porque habían dos posibilidades que eran indistinguibles, no las podíamos distinguir entre sí. ¿Sí? Y entonces adicionamos 1 sobre, sobre raíz de 2 para normalizarlo, para que cuando tomemos su valor absoluto valga 1. Eso lo acabamos de explicar. No sé. ¿Listo? Listo. Eso. Listo. Y entonces vamos a hacer el mismo ejercicio ahora. Ah, bueno, este ya lo miramos. Ahora vamos con esto acá. Ahora vamos con el proceso de la mitad, habíamos dicho. El proceso de la mitad era protón-neutrón, que no sabe, que es una, hay dos posibilidades, y D por pi cero, que ese sí está bien definido. El D por pi cero es el mismo del pi cero, es 1,0. Entonces, el de PN, que hay dos posibilidades, que es 1,0 o 0,0, que acabamos de ver, analizar, iba normalizado, y el del pi más, porque el pi más más el deuterón, que es 1,0. Y hacemos el producto interno de estas dos, de estos dos estados, del estado de la izquierda, que hay dos posibilidades, y el estado de la derecha. ¿Y qué nos da? Nos da que, como este es ortogonal, el 0,0 es ortogonal, entonces simplemente nos da el 1,0. O sea, el 1,0 con el 1,0 sí da diferente de 0. Y el 0,0 por el 1,0 da 0, porque son ortogonales. Y entonces queda 1 sobre raíz de 2. Por 1,0, 1,0, eso da 1. ¿Sí? Simplemente da 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? 1 sobre... Este es una coma, ojo. Este es coma MB. MB es para decir el proceso E. B. MA es para decir el proceso A. Esta MA se llama amplitud. MA, la amplitud del proceso A. MB, la amplitud del proceso C. Pero fíjense que por la ambigüedad de que hay dos posibilidades para el estado NB, finalmente cuando hacemos el producto interno, a diferencia del primero, nos queda 1 sobre raíz de 2. Finalmente hacemos el de neutrón-neutrón y ahí no hay ambigüedad, tampoco nos va a dar 1 simplemente. ¿Listo? O sea, para neutrón-neutrón no hay dos posibilidades. Para lo único que hay dos posibilidades es para el estado ligado del protón-neutrón. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la amplitud de la probabilidad de los tres diferentes procesos, en un caso es proporcional a 1, en otro caso, en el caso B, en el proceso B, es proporcional a 1 sobre raíz de 2, y en el caso C es proporcional a 1. Como esos tres procesos, básicamente la única diferencia está en que uno son protones y neutrones. Si nosotros borráramos, si nos olvidáramos que uno es protón y el otro es neutrón y únicamente consideráramos su isospin, esto
vemos que ellos en todos son iguales, por el hecho de que no hay diferencia del protón neutrón, pero para el estado de la, en el estado que involucra el de la mitad, para el caso B, que involucra protón neutrón, esto es proporcional a 1 sobre raíz de 2, es más pequeño que los otros dos. 1 sobre raíz de 2 es 1, ah no, es más grande de hecho. 1 sobre raíz de 2, no, es más pequeño. 1 sobre raíz de 2 es 0.7 más o menos. Entonces están, esos tres procesos a nivel de amplitudes están en nivel de 1, 0.7 y 1. Eso a nivel de amplitud. Nosotros vamos a ver que las cross sections van a ser proporcionales a estas amplitudes al cuadrado. O sea que van a estar en relación 1, 1 medio, 1. Es decir, que la sección transversal para este, digamos que este, lo pongámoslo como unidad, que esta sea nuestra unidad. La sección transversal para el proceso A va a ser el doble que el, para la del proceso B y va a ser igual a la del proceso C. O sea que no debe haber diferencia si colisionamos dos neutrones y que nos termine en un estado deuterón, pión menos, a que colisionemos dos protones y que termine en un estado deuterón, pión más. Esos dos procesos, sus secciones transversales deben ser iguales. Es decir, la, donde chocamos protón con protón o neutrón neutrón con estados finales deuterón, pión más y pión menos respectivamente. Pero su sección transversal debe ser el doble del cuando debe ser el doble cuando se colisiona protón neutrón y termina en deuterón y pión cero. Eso es algo que se puede verificar en el laboratorio. Usted puede llegar al laboratorio y decirle al laboratorista, miren, envíeme protones, haga colisionar protones contra protones. Mídame esa sección transversal. Ahora haga neutrones contra neutrones, pero la sección de transversal para que termine en deuterón y el respectivo pión. Y ahora, en lugar de hacer protón-protón o neutrón-neutrón, haga neutrón-protón, ¿verdad? Listo. Y mire cuánto es la sección. Y mire a ver si es cierto que en el caso cuando yo los combino, protón-neutrón, esto, la sección transversal es la mitad de los otros dos casos. Y esa es una predicción de este modelo fenomenológico de la simetría. No, este producto tensorial es ket con ket, ¿sí? Esto es para hallar el estado ligado de los dos, ¿sí? ¿En este? Ah, porque es que acá ya estamos en, o sea, acá ya construimos los estados. O sea, este 1-1 era el estado hecho por un protón y un protón, ¿sí? Este 1-1 de acá, que también es 1-1, es 1-1, pero hecho por, constituido por partículas diferentes, un deuterón y un pión más, ¿sí? Y entonces, lo que estamos, aquí ya estamos en la colisión. Mientras que lo que estábamos allá era cómo se llegaba a este, en el proceso, o sea, estábamos, allá estábamos viendo cómo llegamos a este resultado. Acá ya estamos es sandwichando el estado inicial con el estado final, ¿ok? Significa, vamos a medir la sección transversal de no de un proceso cualquiera, no es protón-protón en general, porque cuando se colisiona protón-protón pueden salir muchos estados finales. No, solamente los procesos en los que, solamente me interesan los procesos de protón-protón que terminen en estado final de deuterón-pión más. ¿Sí? Entonces le digo al experimentalista, miren, de todas las colisiones de protón, solamente me interesan aquellas donde termine con un deuterón y un pión más. Solamente fíjese en esas. Hágame el análisis sobre eso.
Eso significa este producto punto. ¿Ok? ¿Mm? A medir, sí. Cuando me refiero a una sección transversal, la sección transversal es una medida. Es una medida que me indica que de alguna manera está ligada a la probabilidad de que el proceso ocurra. La sección transversal como tal es un área, ¿sí? O sea, eso se da en centímetros cuadrados, ¿sí? Esto, pero si el proceso no ocurre, esa área es cero. Si el proceso tiene mucha probabilidad de que ocurra, esa área es más grande, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si al caso ya veremos más adelante una definición más exacta de sección transversal. Por ahora, véanlo como que la probabilidad de que el proceso ocurra, ¿listo? Mientras que lo... directamente proporcional. Entre más área haya, más probabilidad de que ocurra. No, al revés. Al revés. No, la probabilidad de protón-protón yendo neutrón-neutrón es la sección transversal va a ser el doble de la de protón-neutrón. ¿Sí? Listo, va a ser el doble de la protón-neutrón. ¿Listo? Listo, ¿ya puedo cambiar aquí de página? Listo. Entonces, elevando esto al cuadrado, este se eleva 1 al cuadrado 1. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado da 1/2 y este da 1, que es, nos da las proporciones entre las secciones transversales para los tres procesos, para el proceso A, para el proceso B y para el proceso C. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Pero podemos seguir analizando procesos. El pion más, recuerden que es un estado de isospin 1-1, el pion 0, un estado 1-0 y el pion menos, un estado 1-0. El protón es siempre 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 y uno, y podemos aquí hacer la adición de momento angular. Fíjense, los L's que son los del lado izquierdo, se consideran de dos formas, se suman y se restan. L más 1/2 da 3/2, ¿sí? L más 1/2 da 3/2. También podría suceder que apareciera el estado L menos 1/2, ¿sí? 1 menos 1/2, que ese nos daría un estado fermiónico porque nos daría 1/2 también. Pero acá solamente están, no estamos considerando esa posibilidad, simplemente estamos considerando el 1 más 1/2, que es 3/2. Y el spin se suma. 1 más 1/2 da 3/2. Esa también es la razón de que no se considere el caso cero. Porque si se fijan, el caso cero tendría que dar esta suma a cero. Pero esta suma da 1 más 1/2. Entonces el único valor permitido para este y este es 3/2, porque el caso cero no permite... no está permitido porque 1 más 1/2 nos da 3/2 y el M, o sea, la segunda componente nunca puede exceder a la primera en valor absoluto, ¿sí? Entonces, por los valores de las segundas componentes, solamente el primero puede ser 3/2. ¿Quedó clara esa explicación para todos, señores? Por favor, profe, repetirla. Vamos a sumar estos dos estados, ¿sí? ¿Ok? Entonces nos fijamos en las primeras componentes, en el 1 y en el 1/2. ¿Hasta ahí va? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, para sumarlos hay dos posibilidades. Que sea 1 más 1/2, que da 3/2,
o 1 menos 1 medio, que da 1 menos 1 medio, da menos 1 medio. ¿Listo? Eso para la primera. Para la primera. Ahora, la suma de las segundas componentes simplemente se hace sumando, nada más. O sea, esto da 1 más 1 medio da 3 medios. Entonces, si la segunda componente sabemos que es 3 medios, para la primera hay dos posibilidades, hay 3 medios y 1 medio. Para la primera hay dos posibilidades. ¿Por qué descartamos la posibilidad de 1 medio? En este caso. ¿Por qué descartamos que aquí haya 1 medio? Exactamente. Exactamente. Recuerden que en los armónicos esféricos, Y es ULM, ¿el M desde dónde varía? Desde menos L hasta L. En este caso, el L es el 3 medios. Entonces, si el L fuera 1 medio, el M solamente podría variar desde menos 1 medio hasta 1 medio. Pero como tenemos un M igual a 3 medios, entonces la opción con 1 medio no es posible. Y solamente hay la opción con 3 medios. ¿Ahora sí quedó clara la explicación? ¿Para todos? Sí, profe. Listo. En el segundo caso, este es 1, 0 y el protón acá es 1 medio, 1 medio. Sumemos el M primero, porque el M nos puede eliminar muchas posibilidades. 0 más 1 medio nos da 1 medio. 0 más 1 medio nos da automáticamente 1 medio. Y ahora, nosotros tenemos que el 1 más 1 medio... Para el 1 más 1 medio hay dos posibilidades. Que sume 1 más 1 medio, que sería 3 medios, y es este estado. Y la otra posibilidad es que sea 1 menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio es 1 medio. Y es esta otra posibilidad. Y esta posibilidad sí se deja, sí es posible, porque el M es igual. Y es compatible, o sea, es algo que es posible. ¿Listo? ¿Correcto? Señores. La tercera posibilidad es pi menos por cero. Y vamos a sumar los números aquí. Menos un medio más un medio, ¿cuánto da? Menos un medio más un medio da un medio, da menos un medio, da menos un medio. Y aquí también da menos un medio. Y eso también nos deja dos posibilidades para el spin. 3 medios y 3 y aquí un medio. Y son compatibles con el M. Son compatibles con el M. Los números que hay enfrente, este es raíz de 2 tercios, este 1 sobre raíz de 3, este 2. Estos se obtienen de los coeficientes de Clebsch-Gordan, que no vamos a entrar en esos detalles, de esta relación. ¿Ok? Eso se obtienen de acá. Estos números vienen de ahí y no vamos a entrar. Fíjense que el M siempre es M1, M2. El M siempre es M1 por M2. O sea, este M es M1 por M2. Y eso ya le elimina una cantidad de posibilidades. Y el J varía entre J1 menos J2 hasta J1 más J2. Todos los que sean compatibles con esta condición. Si no es compatible con esta condición, no entra en la suma. ¿Listo? Ahí no vamos a entrar, ya ustedes en sus cursos van a ver cómo se hace esta suma, pero esto simplemente quería mostrarles otro caso. ¿Listo? Ahí hay preguntas, señores. Sí, profe. Listo. Ah, bueno. Aquí les recordaba que que estos numeritos provienen de esto, que no vamos a entrar en detalle para ver qué es. Porque eso ya ustedes en sus cursos de cuántica verán cómo hacen estos números. Pero más o menos eso les da un criterio de cómo se construyen estos estados. ¿Listo? Listo. P
Pero aquí por lo menos podemos ver un caso en particular como para ver cómo funciona, para agarrar el sabor de esto, para agarrar el sabor. Para agarrar el sabor, este, por ejemplo, pi 0 más pi, eso es el primer caso. Es 1,0, el pi 0 es 1,0 y el protón es un medio, ¿sí? Y entonces, acá ya identificamos. ¿Quién es J1? J1 es 0. M1 es 0. J2 es un medio. M2 es un medio. ¿En dónde? En esta fórmula. O sea, ya tenemos quién es J1, M1, J2, M2. Con estos cuatro valores ya sabemos cuáles son los límites superiores e inferiores. Entonces, esto, porque es la diferencia, y entonces ahí lo podemos ver. Va desde el límite superior es 1 más 1 medio y el límite inferior es 1 menos 1 medio. ¿Listo? Ahora vamos a definir, a buscar cuáles son estos Cs. ¿Cuáles son estos Cs? Este C son J, J1, J2. O sea, los dos últimos ya los sabemos, J1 y J2. Es este, J1, J2, y M1, M2 es M1, M2. O sea, ya sabemos también cuáles son los, ya sabemos cuáles son estos dos números. Uno, un medio, es este 1 y este 1 medio. Este 1 y este 1 medio, porque es J1 por J2. Este es J1 y este es M1, M2, 0, 1 medio. M1 es 0 y M2 es 1 medio. Es este y este. Y faltan este, falta quién es J y 1 medio. Pero J... es una variable que va variando. J va variando desde este valor hasta este otro, o sea que este J tiene un valor variable durante la suma. Y este numerito de acá, este chiquitico, es el M. ¿Cuál M? Este mismo M. El M y este M es el M total. ¿Y el M total cuánto vale? ¿Cuánto es el M, señores? El M siempre será M1, M2. Entonces, M1, M2, este, eso no cambia, M siempre será M1, M2, y este será este M, ¿y quién es M1, M2? M1 es 0, M2 es un medio, 0 más un medio da un medio, así que aquí hay un medio, y aquí también irá un medio. ¿Quedó claro cómo se utiliza la fórmula? Ahora, simplemente es esto, reemplazamos, por ejemplo, acá un medio menos un medio, valor absoluto, eso da un medio. Acá 1 más 1 medio da 3 medios. Acá este J va variando. Este es, ya reemplacé los valores. Aquí J por 1 medio. Y acá hago la suma. El primer valor posible es 1 medio. J igual a 1 medio. Entonces este J ya lo reemplacé aquí por 1 medio. Todos los demás valores ya son conocidos. Y aquí J 1 medio. Como J es 1 medio. Entonces aquí va a ir 1 medio, 1 medio. Más. ¿Cuál es el otro valor posible? 3 medios. No hay más. Entre un medio y tres medios hay solamente un 1. Entonces, porque esto va aumentando de 1 en 1, esto va aumentando o sea, al valor más bajo le adicionamos un 1 hasta que lleguemos al máximo. Entonces, al valor más bajo que es un medio le adicionamos un 1 y llegamos automáticamente al 3 medios. Y entonces acá tenemos este 3, el J total, en este caso es 3 medios. Y acá este será 3 medios, aquí todo será igual y aquí será 3 medios, este mismo J. Si miramos en la tabla, en una tabla de Cleese-Gordan, buscamos este coeficiente, este vale raíz de 2 tercios, y en una tabla de Cleese-Gordan este vale menos 1 tercio. Y de ahí es que viene esto, estos valores. Este 2 tercios es este que va con el 3 medios, este que, el que va con el 3 medios es 2 tercios, es este, y el menos 1 sobre raíz de 3 es este, el que va con un medio, acá. ¿Listo? ¿Ahí ya les queda claro cómo utilizar la fórmula? Listo, ¿ya puedo cambiar de página? No, profe, me falta copiar la última línea de precios. ¿Listo? Acá no he visto. Sí, profe. Ok. Esto, aquí creo que ya terminamos este. Este ya lo habíamos visto. Ay, este no se ve tan bien. Se ve oscurito. Pero bueno, entonces,
Acá, con esa forma nosotros podemos encontrar todos estos coeficientes, ¿sí? Podemos encontrar toda esta clase de coeficientes utilizando la fórmula de Clebsch-Gordan para esto, encontrar estos productos tensoriales entre estados. ¿Listo? Lo mismo que hicimos con el protón, estos son los pis, esto es estrellando piones con un protón. Ahora podemos agarrar y estrellar piones contra un neutrón. Y da, pues, el proceso es muy similar. ¿Sí? Es muy similar. Pero no vamos a repetirlo. ¿Listo? Sí, da diferente. No es, el resultado no es el mismo, no. El resultado no es el mismo. Esto era lo mismo. Ah, así es, así se ve en las tablas, así se ven las tablas de qué. Esto no lo vayan a copiar, esto de abajo no lo vayan a copiar. Esto ya lo que se abajo es, así se ven las tablas de coeficientes de Clebsch-Gordan, pero ahorita no vayan a copiar eso. Ya ustedes saben, ya se darán mañas para leer esa tabla, ¿ok? Listo. Tampoco. Listo. Listo. Ya, ahora vamos a ver. Con eso acá, ya damos por terminada la parte que tiene que ver con adición de momento angular, ¿sí? Y su relación con los estados hadrónicos, ¿ok? Listo. Ahora vamos a entrar a ver simetrías discretas. Entonces, en particular, una importante simetría discreta que es la violación de paridad. La violación de paridad, lo que básicamente decía era que el mundo del espejo no era distinguible del mundo el mundo del espejo no es distinguible del mundo real, o sea que básicamente si usted está viendo un espejo usted no puede diferenciar del mundo real. Claro, en la práctica hay formas, en el mundo real sí hay formas de diferenciarlo. Por ejemplo, usted mira una película y se fija que en la película todo el mundo es zurdo en lugar de diestro. Usted dice, yo estoy viendo es un espejo, porque en el mundo real todo el mundo es diestro. ¿Sí? Todo el mundo es diestro. Pero se piensa que, bueno, que se pensaba que a nivel fundamental, a nivel de interacciones, sí no había posible. O sea, a nivel de interacciones, si hace una partícula de las. Si se hace una película de las interacciones o de las partículas elementales, no había forma de diferenciar entre izquierda y derecha. Si uno estaba viendo el mundo del espejo o estaba viendo el mundo real, no había una manera de diferenciar, ¿no? En 1956, Li y Yang, ellos hacen un estudio y se dan cuenta de que no hay suficiente evidencia experimental para la violación de paridad. Ellos se dan cuenta que la simetría de paridad que debería existir, no hay evidencia, simplemente ellos dicen, el paper lo que dice, que ellos publicaron, dice no hay una evidencia. Al año siguiente, algunos propusieron un experimento mental y una señora, creo que japonesa o china, no me acuerdo, la señora Madame Gu, ella hizo el experimento y se dio cuenta que realmente esto se violaba la simetría. ¿Cómo se dieron cuenta que se violaba la simetría? Es de una manera muy sencilla. En el mundo real,
En el mundo de las matemáticas uno puede definir productos cruces. Pero esos productos cruces, son muy diferentes a los vectores reales. Por ejemplo, ¿qué le sucede a un vector real si invertimos todas sus coordenadas? O sea, si tomamos x y a x lo mandamos en menos, en menos x, a y en menos y y a z en menos z, entonces el vector bajo esa transformación se llama inversión. Bajo una inversión, un vector cualquiera va y simplemente da un giro de 180 grados, termina apuntando para el otro lado. Eso es lo que le sucede a un vector real cuando uno le hace esa transformación. Ahora, imaginemos un producto cruz. Por ejemplo, el producto cruz del momento angular. Eso es X, la posición R cruz P. Ese es el momento angular. Espérenlo, lo les compro. Ahí todos ven, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo hago la inversión, que puede ser simplemente, listo, de que yo tenía mis coordenadas y decidí que todas mis coordenadas apuntaban para el otro lado, ¿sí? Entonces yo decidí que mi coordenada X iba para el oriente. Y ahora definí que mi coordenada de X va no para el oriente, sino para el occidente. Que mi coordenada Y iba para el norte y ahora decido que no vaya para el norte, sino que vaya para el sur. O sea, cambié el signo de mis coordenadas. Y por cambiar el signo de mis coordenadas, pues todos los vectores, pues entonces en ese caso el momento va de P a menos P en el nuevo sistema de coordenadas. ¿Correcto? El término no es igual, sino porque si no daría cero. El término es se mapea. Bajo esa, la transformación de inversión, vamos a llamar P se va en menos P. La posición, que es R, bajo inversión, se va también en menos R. Y el momento angular, ¿a qué va? El momento angular, que es R cruz P, bajo inversión, va a menos R cruz menos P. Esto es simplemente R cruz P. Es decir, cuando yo decidí que mis coordenadas todas apuntaran para el lado exactamente opuesto, los vectores unitarios que definen mis coordenadas, todos mis vectores, por efecto de esa redefinición, todos cambiaron de signo, pero el momento angular no cambió de signo. ¿Por qué? La respuesta es que el momento angular no es una cantidad física. Realmente no nos importa si ella cambia o no de signo. Lo que nos interesa y lo que es si las cantidades físicas cambian de signo. Esas sí son importantes, las cantidades físicas. Entonces, por ejemplo,
¿Qué cantidades sí hay que son físicas y que se definen y que podemos definir? Esto, el, por ejemplo, la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es B cruz B, el campo magnético. El momento angular es una convención que se creó. Yo hubiera podido esto, elegirla de manera diferente. Eso no, no me representa nada físico. ¿Ahí puedo borrar todo, sí? Señores. Profe, no entendí muy bien la parte en que el momento angular en sí no es una magnitud, una cantidad física. Sí. Sí. Es decir, que es solo un, hace parte de la matemática, ¿no? Sí, es una convención. Bueno, en realidad casi que lo mismo podemos decir de todo, pero particularmente el R cruspe, nosotros el momento angular, lo importante del momento angular es que se conserva, ¿sí? Pero realmente no es algo que sea tangible, sino es un número que es, está conservando y en un proceso, y realmente no importa si el número es positivo o es negativo, lo importante es que en un proceso, defínalo como usted lo defina, que en un proceso se conserve, eso es lo que importa al final del día. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Tampoco, tampoco es una cantidad física, porque usted, es más, el concepto de trabajo, señor. Usted, por ejemplo, supongamos que hay alguien que empuja un kilogramo en un avión, ¿sí? Durante un metro. Entonces, hace una fuerza de un newton durante un metro, está en un avión, hace el trabajo, es, el resultante es un julio, porque es un newton por durante un metro, un julio. Eso en el sistema del avión. En el sistema de la Tierra, él no se movió un metro, sino que como va en un avión, en el mismo instante digamos que se movió 1000 metros. La fuerza es invariante porque la aceleración es invariante, es la misma. El mismo newton que se mide allá, ese mismo newton lo mediríamos acá. O sea, no, nosotros no veríamos que esté haciendo una fuerza mayor. Desde este sistema de referencia en Tierra también se ve que hace newton. Pero la distancia recorrida fue mayor. En el sistema de referencia terrestre, el avión se movió 1000 metros, así que el trabajo que hizo desde el punto de vista del sistema de referencia de la Tierra fue 1000 por 1 metro, es, o sea, son 1000 julios, pero en el sistema de referencia del avión apenas hizo un julio. Entonces, el trabajo hecho es una cantidad que depende del sistema de referencia. La energía también depende del sistema de referencia. No son cantidades físicas, son esto simplemente, cantidades que se conservan en los procesos. ¿Sí? ¿Ok? Sí, por ejemplo, podemos decir que la masa es una cantidad física. Porque la masa en reposo, la masa en reposo es invariante. La masa en reposo es invariante. Es un invariante relativista, ¿ok? ¿Sí? ¿Mm? Pero sí, el concepto de qué es físico o no, eso es casi que entrar en una discusión filosófica, ¿sí me hago entender? Esto, nosotros tenemos cantidades que son observables, medibles, ¿no? ¿Listo? Y no quiero entrar ya en ese plano porque todo termina siendo una construcción. Ahora, entonces, pero por ejemplo, la posición es algo que es medible. Usted puede agarrar un metro y decir, saber si tiene coordenadas positivas o coordenadas negativas de acuerdo a una convención preestablecida. Una convención que definió que era positivo y que era negativo. Pero una vez fijada la convención, usted puede medir y ver qué coordenadas tiene, ¿no? Ahora, sigamos con lo del momento angular.
¿Qué cantidades, por ejemplo, si... Por ejemplo, la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es igual a B cruz B. Pero el campo magnético B es igual a la derivada sub I de A sub J menos la derivada sub J de A sub I del vector potencial. ¿Sí? Y esta será K, la componente késima, donde K y J son cíclicas, o sea, esto es 1, 2 y 3. O sea, por ejemplo, si este es 1, este es 2, este será 3. ¿Listo? Creo que es así. Bueno, pero más o menos está definido por esto. Donde A sí es un vector y donde la derivada también es un vector. Entonces, ¿qué le sucede al campo magnético? Cuando yo cambio la convención de mis coordenadas y decido apuntar mis coordenadas en dirección opuesta? Cuando eso sucede y el campo magnético no cambia, o sea, el campo magnético, digamos, es un algo que está ahí, está en el tren del Japón. Yo cambio mis coordenadas, pero sin cambiar el tren de acá no le puedo dar la vuelta al tren. El campo magnético se queda quietico. Lo único que hice fue invertir mis coordenadas. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo cambié las coordenadas, la derivada respecto a X va en menos la derivada respecto a X. Entonces, de acá va un menos por la derivada. Otro menos por el vector potencial, que también es un vector. Entonces, si se fijan, el campo magnético le pasa lo mismo que al momento angular. Él no cambia de signo cuando se invierten las coordenadas. Esos vectores así los llaman vectores polares. Y usualmente los vectores polares no son vectores. ¿Sí? Vector es una cantidad que transforma de la misma manera como transforman las coordenadas. Y estamos viendo que este no transforma como las coordenadas. Mientras que las coordenadas adquieren un signo cuando yo cambio mi convención, estos vectores no cambian de signo. ¿Sí? Por eso no transforman como las coordenadas. Y como no transforman como las coordenadas, no los podemos llamar vectores. Pero como hay que darles un nombre, entonces dijeron, bueno, digámosle vectores polares. Pero le pasa lo mismo que al producto cruz. El B no cambia. ¿Esto es claro para todos? ¿Ahí hay preguntas? Sí, profe, ¿se le llama a cada uno vector polar o al producto? Sí, cuando uno invierte las coordenadas y el vector no cambia, se le llama vector polar. Para definirlo de un vector real, que si yo cambio la convención de lo que es positivo por negativo, sí cambia de signo. ¿Ok? ¿Listo? La fuerza de Lorentz es un vector, entonces vamos a cambiar. Vamos a cambiar el a ver qué le pasa a la fuerza de Lorentz. Cuando cambiamos de signo, cuando cambiamos de convención de que es positivo o negativo, al B no le pasa nada, pero la velocidad sí cambia, ella sí cambia, y cambia B por menos B, porque cambiamos la convención. Y vemos que entonces la fuerza de Lorentz sí cambia. ¿Por qué? Porque el signo de F solamente depende de B, no depende del campo magnético. ¿Sí me hago entender? Si el campo magnético fuera un vector también real y el B también fuera un vector real, entonces la fuerza de Lorentz sería un vector polar. Pero eso no puede ser porque los vectores del mundo real tienen que ser no polares, sino tienen que ser tienen que ser reales. ¿Ok? Entonces la fuerza de Lorentz, gracias a que el campo magnético es un vector polar, y B si es un vector real, entonces la fuerza de Lorentz si es un vector real. ¿Eso le aclaró las dudas que para todos? ¿Los demás? ¿Jonathan? ¿Cristian? ¿Carlos?
Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, ahora volvamos a nuestra presentación. Listo. Y entonces, ¿cómo hicieron? Dijeron, hay una cosa, ¿por qué los vectores como el producto cruz no pueden representar algo físico? Porque es que yo el momento angular lo hubiera podido definir no con la regla de la mano derecha, sino con la regla de la mano izquierda. Es decir, y entonces, si lo hubiera definido con la regla de la mano izquierda, el producto cruz, simplemente apuntaría para el otro lado. O sea, el momento angular, en todas sus representaciones en las que uno lo pinta, en lugar de apuntar para arriba, apunta para abajo. En lugar de apuntar para la derecha, apunta para la izquierda. Eso es todo. O sea, en las construcciones, en los dibujos que uno hace, entonces el momento angular no apuntaría para donde uno siempre lo pinta, sino para el otro lado. Pero finalmente, todo lo que es físico va a ser independiente de esa convención. O sea, como sucedió con la fuerza de Lorentz. Con la fuerza de Lorentz, realmente ella no depende de en qué convención está el B. Eso es una convención. Eso se llama una convención de mano. Había que definirlo para algún lado. Había que definirlo. Y se definía o con la mano derecha o con la mano izquierda. Y bueno, yo supongo que el primero que definió el vector de Lorentz era más godo y entonces dijo, no, definámoslo con la derecha. ¿Por qué? Pues porque con la derecha suena más católico. Y decidió que definía ese producto con la mano derecha. Y entonces, pero eso es una convención. Eso es una convención. ¿Sí? ¿Listo? Una convención de mano. ¿Sí? Una convención de mano. No importa si se define con la mano derecha o con la mano izquierda, eso da lo mismo. ¿Por qué? Porque para el mundo es lo mismo derecho que izquierdo. Ah, hasta 1956. Resulta que entonces dijeron si se viola de paridad. Entonces, puede ser que los procesos físicos salgan en la dirección de un momento angular, en la dirección del momento angular, representa más que en su dirección opuesta, representando que la mano izquierda o derecha, según sea su caso, es diferente. Hay una desintegración y la desintegración puede de alguna manera ocurrir igual para derechas o para izquierdas. Y en una dirección con convención de mano derecha es como si estuviera apuntando en el spin de cierto núcleo. El spin, recuerde que es un producto, el spin es momento angular y el momento angular está definido de acuerdo con la convención de producto cruz y con una mano derecha. Y no pueden indicar nada físico porque son construcciones. Pues resulta y pasa que en ciertos procesos, ciertas partículas salían preferiblemente en dirección del spin de un núcleo. Pero como el spin del núcleo era una construcción de mano, es una construcción de mano, entonces eso indicaba que uno podía distinguir el mundo del espejo. Porque si uno se veía en el mundo invertido y veía que las partículas, en lugar de salir opuestas al spin de ese núcleo, salían en la misma dirección del núcleo, entonces uno podría pensar que ese es un mundo que eso está sucediendo en el mundo del espejo. Porque fíjense que en el mundo del espejo, el momento angular va para el otro lado. O sea, ustedes hagan ese ejercicio. Ustedes, por ejemplo, ahorita no vamos a hacer ese ejercicio.
Por ahora vamos en el mundo invertido, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que habían procesos que iban en la dirección de lo que antes creíamos que era una convención, que era un producto cruz, y que estaban asociados con procesos de mano, y por lo tanto uno podía distinguir el mundo invertido al mundo real, y eso se llamó la violación de paridad. ¿Ahí hay preguntas sobre eso? Entonces, claro, lo sorprendente era que saliera, de hecho fue en dirección opuesta a un spin, ya no me acuerdo de un núcleo, creo que era de cobalto, del núcleo cobalto, en la dirección opuesta, que hasta ese momento era impensable que una de las dos manos en un proceso estuviera definida, o sea, que se pudiera distinguir. Eso es lo que llaman violación de paridad. Entonces, el mundo derecho no es lo mismo que en el mundo izquierdo a nivel fundamental, y eso tiene implicaciones importantísimas. La idea era tan loca, que Landau tenía un estudiante que le había sugerido esa idea también. Que la W, usted está loco, ¿cómo usted va a creer que hay una diferencia fundamental entre la izquierda y la derecha? Esto, más allá de lo político, nadie lo creía, no creía que eso sucedía a nivel fundamental. Pues realmente sí, a nivel fundamental sí hay una diferencia. Esto, el mundo, de hecho los electrones se dicen son zurdos, ¿sí? Y giran preferiblemente su spin en una dirección. Esto, entonces, sí, el mundo se puede distinguir entre derecha e izquierda a nivel fundamental. Listo. Ningún proceso físico debe estar ligado al producto cruz de dos vectores. Hay vectores polares que se definen como A igual a B cruz C. Si B y C son vectores asociados a cantidades físicas, A es un vector polar y no debe ser físico. ¿Listo? Producto cruz de dos vectores. El producto cruz de dos vectores polares, no, de un polar y un vector, digo. No, de un vector real y un polar sí es físico, no de dos polares, ¿ok? ¿Sí? Esto, no, yo casi no he utilizado el CODES, muy poco. ¿Por qué? Yo les puedo mandar, si quieren las guardo y les envío el link, ¿ok? Listo. Ok. Pero les recomiendo fuerte que solamente en caso de emergencias vean los videos, porque eso es muy aburridor ver un ¿qué? Una clase, digamos, después de que se ha dado, eso no se lo ve nadie. Sí. Ok. Listo, ya puedo cambiar de página acá. Sí, profe. Listo. Ah, bueno, muchas gracias. Qué bueno, porque tengo una reunión a las 4. ¿Ok? Que me avisen. Listo, señores. Entonces, eso es todo por hoy. ¿Ok? ¿Listo? Aquí, esta frase es falsa. Producto cruz de dos vectores polares sí puede ser físico. No, esto es falso. De uno debe ser polar y el otro real. Uno debe ser polar y el otro real. ¿Ok? No sé qué estaba pensando ahí cuando escribí.